Saber quién es Don Manuel. ¡Tú lo ayudaste! No, yo no ayudo a Sebastián. ¿Entonces quién fue? Nadie, nadie de los Barracón. Sebastián siempre hace las cosas solo. ¿Dónde dormía? Aquí. ¿Estos trapos? Sí. Acaba de llegar, señor Conde. ¿A qué hora se le ocurre llegar? ¡Vamos! ¡Ah, coño! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Levántate! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, padre! ¡Buenos días, señor Conde! ¡Qué alegría haberlo restablecido! ¡Ah, sí! Dios es generoso, padre. Monsieur Diclé, bonjour. Comment allez-vous? Muy amable. Bien, bien. Señora, mis respetos. Muchas gracias. ¿Y don Manuel? ¡No hable! ¡Trabaje! Buenos días, señor Conde. Justamente estaba preguntando por usted. Que ahora mismo se escapó un negro. Bueno, déjeme llegar, don Manuel, ¿eh? Bien. Monsieur Diclé. ¿Sans? Traigo proyectos importantes para discutirlos con usted. Ah, bien, cuando guste. Don Manuel, al mediodía lo espero en mi despacho. Bueno. El viaje me ha parecido interminable. Ayer se nos hizo tarde y no quise que nos cogiera la noche por esos caminos. ¿Cómo andan las cosas por aquí?
Pues, muy bien, por lo que he visto. Este olor me resulta insoportable. Pero me hace bien, mucho bien. ¿Y su misión, padre? Precaria, señor. Muy difícil resulta hacerles entender la doctrina cristiana a estos negros. Anímese, hombre. Usted muy bien sabe a qué he venido. Y a propósito, no ha tenido dificultad, supongo, para... No, todo está listo, señor conde. Es una lástima que no todos comprendan el temor a Dios. Estos desenfrenos del mayoral. Oh, bueno, quizá no seamos justos al pensar así, don Manuel. En estos tiempos es difícil timonear esta nave. El mar está revuelto. Si se confiaran un poco más a Dios, si dedicaran más tiempo a la iglesia y menos tiempo a los gallos, al monte, al aguardiente, a las negras. Sin embargo, yo, padre, no encuentro sosiego. Vivo en continua inquietud. Y aunque sea de día, ando como perdido en un laberinto lleno de tinieblas. ¿Dónde encontrar la salida, padre? En Dios, y solamente en Dios. ¿Qué pasó con el negro que se escapó esta madrugada? Me quiso quitar la fuerza moral delante de toda la votación. Aunque no sé cómo se lo habrán contado. No, el capellán se queja de que los negros no estuvieron en su totalidad en la iglesia. Hubo que hacer reparaciones de urgencia en el trapiche. Sí, pero es que el domingo no era un domingo cualquiera. Estamos en Semana Santa y el domingo era Domingo de Ramos. El capellán tiene razón. Y pero el capellán no tiene que asegurar 11.000 arrobas para este año. Bueno, pero es que hay que respetar la Semana Santa. Hay que cumplir con Dios. Sí, y las 11.000 arrobas, señor conde. Tendré que redoblar los latigazos. Poner a muchos negros en cepo. ¿Y por qué me dice eso usted a mí? Eso es asunto suyo, ¿no? Usted es el mayoral. Pero a la iglesia hay que respetarla. Vea usted, excelencia, con esta nueva distribución, con un solo fuego, todas las calderas reciben su intensidad del calórico. ¡Ay! El calórico está bajo. ¡Vamos! ¡Más bagazo! ¡Más candela! Pero, ¿bagazo? ¿Y qué tal resulta el bagazo? Bien. Además, la necesidad, los bosques están agotados. Realmente, yo estoy maravillado con sus iniciativas. ¡Mente y oye! Perdón, excelencia. Realmente sí. Pienso que usted pudo haberse limitado exclusivamente a su trabajo, haciéndolo eficientemente, pero estos nuevos aportes me parecen magníficos. ¿Qué le parece, don Manuel? Bien, me parecen bien. Très bien, monsieur Duclé. Sí. Y yo también tengo planes para la próxima safra. ¿Ah, sí? Sí, quiero cambiar el trapiche por un nuevo modelo. Tres masas horizontales en disposición triangular. ¿Ah? Ya estoy en trámites con una agencia inglesa. Perdón, excelencia, ese momento. ¡Bomba! ¡Saca! ¡Rápido, rápido, que ya está a punto! Discúlpeme, excelencia, pero es que no podíamos dejar esta manipulación para después. Estas cosas tienen su momento exacto. En esto está parte del secreto. En todo caso, su técnica. ¿Técnica? No lo creo. ¿Se nace o no se nace maestro de azúcar?
es un poder que viene de cuna. Hay que estar preparado por naturaleza para ello. Solo ella nos participa el secreto que toma posesión de todo el cuerpo. Eso parece cosa de hechicería. En la iglesia también hay complicados ritos que pueden tomarse como hechicería y sin embargo, nada más lejos de eso, ¿no? Esos sacramentos no son hechicería porque tienen muy claro el fin. ¿Y estos polvos no tienen el claro fin de producir azúcar? Entonces, ¿su secreto está en esas bolsitas? No, excelencia. Aquí, estas sustancias son importantes para la transmutación. El verde inicial del guarapo se transmuta en oscura materia, porque parece que lo destinado a blanco ha de ser primero negro. ¿Y se puede saber cuál es el contenido de esas bolsitas? Nada que no pueda revelarse. ¿Caca de pulpo? ¿Cómo? Mierda de gallina. Aquí está el azúcar, mascabado, quebrado. Y por último, la consagración prístina del blanco. El azúcar ha sido purgada por el fuego. Igual que las almas de los justos en el purgatorio, ¿no, padre? Desdichadamente, no todas las almas se purifican en el purgatorio. Desdichadamente, no todo el guarapo se puede convertir en blanca azúcar. Y a propósito, monsieur Diclé, ¿usted cree que el nuevo trapiche podrá aumentarnos la producción? Sí, no hay duda, el trapiche horizontal terminará por imponerse. Pero un trapiche así necesitará de seguro más caña. No se preocupe, don Gaspar, tendrá más caña. Todavía no se ha inventado otra cosa que los negros para cortarla. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Que habrá que traer más negros. Si es necesario, traeremos más negros, ¿sí? Y llegará el momento en que habrá más negros que blancos. Ah, no se preocupe, monsieur Diclé. Nosotros aquí sabemos tratar a los negros. ¡Más beso! ¡Ahí se lo traigo! Señor Conde, ahí lo tiene. A ver si ahora te quedan ganas de escaparte otra vez. Ahí tienes, señor Conde. Ahora que te he dado de comer, debes cantar para tu amo. Vamos, vamos. El mundo. El mundo. Me llamaba, señor Conde. Sí. Quiero que le envíes un recado al mayoral, don Manuel. Iré yo mismo si usted me lo permite. Los negros del ingenio son un poco brutos y no saben dar recados. Bueno, entonces ve tú mismo y dile que me reúna a toda la dotación. ¿Y yo también, señor Conde? No, 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 no. Tú eres mi esclavo, mi sirviente. Muchas gracias. Anda, anda. Vete ya. ¿Y dónde debes reunirlos? Allá en el batey, frente al trapiche. Voy enseguida. ¡Camina, coño! ¡Camina, cabrón! ¡Párate, negro, que te van a hacer lo mismo que a Sebastián! ¡Camina! ¡Camina, coño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, rápido!
¡Cállate de los negros eso! ¡Dale! ¡Dale, dale! Don Manuel, quiero que me seleccione a 12 negros de la dotación. ¿Para qué lo quiere usted? Haga lo que le digo, don Manuel. No, solo quería saber, ¿no? Para ver la selección. Bueno, hágalo al azar. Elija uno de cada grupo y ya está. ¿Tú? Yo también. Dale. ¿Tú? ¿Usted? Dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale. ¿Dónde está el cimarrón que apresaron ayer tarde? Está en... el cepo. Ese completa la lista. Prepárenlo, pásenlo por la enfermería y lo llevo a la capilla. Pero, señor conde... Haga lo que le digo, don Manuel. ¿Qué cosa es ir al cielo? ¿Qué cosa es ir al cielo? Ir al cielo es ir a ver a Dios. Estar con Dios, vivir en la misma casa de Dios. No en la cocina, sino en la sala. Es comer en la misma mesa de Dios. Con la Virgen Santísima, que es nuestra madre. Y con los ángeles y con los santos, que son nuestros hermanos. Esto es ir al cielo. Allí ninguno manda a otro, ninguno tiene mal corazón para otro, ninguno pelea, ninguno se pone bravo, todos se quieren muchísimo. Ninguno dice, esto es mío y esto es tuyo, porque allí todo es de todos y a ninguno le falta nada. ¿No es esto cosa muy buena? ¿No les parece cosa muy grande? ¿No les dan muchas ganas de ir al cielo? Pues, para poder ir es necesario estar limpios y guardar los mandamientos. Que el esclavo cumpla lo que debe hacer para llamarse buen esclavo. Mostrar mucho respeto al Señor, servirlo porque Dios quiere que le sirva. Quererlo mucho porque Dios manda que lo quiera. Mucho. Así no, hijo, es todo el cuerpo. La llevas demasiado rato en las manos. Vamos, la cabeza. Vamos, vamos, no lo pienses ay, tanto, ay, vamos. Ay, Dios mío, negro Antonio tiene malo el pecho. El agua está fría, se va a morir. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Estamos lavando la ropa de los amos, padre. Pero... para lavar ropa no hay que estar con las carnes al aire. A ver si se cubren de vergonzada. Así está mejor. La última. Porque el demonio... es el demonio. Este no es el lugar donde se bañan los negros. ¡Allí es donde se están en los baños! ¿Y ustedes, hija de Satanás? ¡Fuera de aquí! Se acabó el lavado de ropa. ¡Fuera! Thank you.
Vamos, deja. Más agua. Sí, en la iglesia. De allí vengo. ¿A qué diablo quiere espantar? Debiera usted haber ido a la iglesia, don Eper. Me hubiera divertido de lo lindo, viendo al conde lavándole los pies a los esclavos. Bueno, en realidad no es muy gracioso que digamos. El señor conde todavía puede permitirse esos lujos. Esa es su manera de limpiarse. Yo no entiendo nada, pero aquí está pasando algo muy raro. Uno de los negros que está allí, Sebastián, el cimarrón que cogimos ayer por la tarde, ¿no recuerdas? Y el conde besándole los pies. Ya voy aquí entonces. ¿A dónde vamos a parar? Yo veo que ese negro, Sebastián, no es la primera vez que se escapa. Y tampoco es la primera vez que se le vuelve a coger y se le golpea como si fuera una bestia. No se muere muy cabrón. Ese negro tiene que tener algún poder secreto, algún resguardo para seguir en pie. Eso no es brujería. Sí, es brujería. No, no, no. ¿Y entonces qué cosa es? Sebastián es un negro fuerte. Resiste más que los otros. ¿Eso es todo? Sí, pero usted ha visto cómo ha quedado. Cualquier otro negro tendría la herida de la oreja llena de gusano. Le he dado 100 azotes con todo el alma. Ya usted verá. En cuanto se mejore, habrá que echarle los perros otra vez. Beba, beba. Beba mientras pueda hacerlo. Yo sé muy bien lo que pasa cuando los negros se alborotan. En Santo Domingo. Ah, siempre coma el mismo camino. Santo Domingo. Porque los conozco. Allí había más negros que blancos y mulatos. Ahora solamente hay negro. A mí tampoco me gustaría ver mi cabeza sirviendo de pelota a un juego de negrito. Esto es para ustedes. Este no es un día como todos los días. Este es un día especial porque está escrito en el libro de Dios. Un día como hoy, Cristo se reunió con sus amigos, con los santos, sus discípulos, que eran como sus esclavos, para despedirse de ellos. Cristo se iba a morir. No, no, mi amo no puede morir. Mi amo está muy bueno. No, hombre, estoy hablando de Cristo. Cristo se iba al cielo. Dios Padre lo había llamado. Alguien
tenía que sacrificarse por toda la humanidad que sufre. Hacía falta un cordero, alguien que cargara con el castigo de Dios sin protestar, en silencio. Alguien tenía que pagar por todo lo malo que el hombre hace. Bien, coman, coman y beban. Mi amo, ¿usted va a mandar otra vez a Negro Antonio para el barracón? ¿Con todos los negros sucios estos? ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo no soy de aquí, mi amo. Yo soy de la casa del señor Conde, allá en la villa. ¿Y qué tú haces aquí? Yo vine hace 2 días a preparar la habitación de su merced. Mayoral se metió conmigo, por gusto. Negro no hace nada. Mayoral dice, negro me ha equivocado. A ver, no tiene nada que hacer. Negro dice, no, ya negro acabó. Dice Mayoral, ¿y para dónde va Negro Antonio ahora? Negro dice, yo voy a la iglesia a darle la gracia a Cristo por tener un amo tan bueno como el señor Conde. ¿Y qué te hizo don Manuel? Me mandó por corte de caña. Y yo no quiero porque como bueno, yo... Bueno, lloriques más. Mañana no vas al corte de caña, mañana te vas a la villa conmigo. Yo voy a hablar con don Manuel. ¡Ay, gracias, Dios mío! ¿Qué amo más bueno tiene el negro Antonio? ¿Y tú por qué te sentaste ahí? ¿Te gusta estar a la diestra del Señor? No. Es que no había otro lugar en la mesa. ¿De dónde eres? Soy Lucumí. ¿Y cómo te llamas? Bangoché, nombre de rey. Ah. ¿Y si tienes sangre de rey, cómo es que eres esclavo? En la guerra un rey gana o pierde, mi amo. Ay, y tú perdiste, ¿no? Sí. Y me vendieron en Guinea. Bangoché vino en barco negrero, pero no como todo mundo. Capitán de barco negrero es amigo de Bangoché. Cuando Bangoché fue rey, vendió mucho negro esclavo a capitán de barco negrero. ¿Y en cuánto te vendieron a ti? Capitán tuvo que pagar mucho dinero. En el barco negrero, Bangoché era el único que estaba sin cadena. Bangoché estaba suelto por todos los barcos. Y cuando el capitán iba a comer, invitaba a su mesa a Bangoché. Mi capitán y su merced se parecen mucho, mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué te gusta más, África o el ingenio? Bangoché clavo. ¿Y dónde trabajas aquí? En la casa de Puga. Ah, con don Gaspar. Sí, con don Gaspar. ¿Don Gaspar te pega? Don Gaspar no es don Manuel. ¿Y don Gaspar habla mucho con los esclavos? No, don Gaspar no habla con los negros, no. Don Gaspar nada más que dice, ¡más candela, carajo! ¡Más candela! Tráiganlo para acá. Lo quiero aquí cerca. A ver, deja tú.
Siéntelo aquí. ¿Ves, Sebastián, hasta dónde te ha llevado la soberbia? Negro no aprende. Tiene cabeza dura. Mayoral, mande lo que mande, negro debe cerrar la boca y obedecer. Al negro le pasa esto porque son brutos. Entonces, el mayoral también tiene razón al ponerse bruto. El negro coge el monte, el mayoral lo coge y tiene que castigarlo bien duro para que el negro no lo vuelva a hacer más. A ver, bebe. Bebe, esto te va a hacer bien. A ver, Sebastián, ¿quién soy? Vamos, reconóceme. ¿Quién soy, Sebastián? Reconóceme. Anda, te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Quién soy? Un día como hoy, Cristo se humilló ante los hombres. No tiene nada de grandioso que un amo se humille ante sus esclavos. Anda. Bebe. Beban, beban, beban. ¡Más vino, más vino! Anda, bebe. A todos he lavado. Puede que alguno no haya quedado limpio del todo, pero ¿qué se le va a hacer? Entre ustedes hay de todo. Los hay buenos, buenos. Pero también entre ustedes los hay malos y traidores. Traidores como Judas, que vendió a su señor por 20 monedas. No, perdón, por 30 monedas. 30 monedas era lo que valía un señor en esa época. Judas, un ser despreciable que pretendió engañar a su señor como si eso fuera tan fácil. Pero Cristo no solo sabía que se iba a morir, sabía también que él lo había traicionado. Sabía que tendría que arrastrar una pesada cruz. Sabía que los malos le escupirían el rostro y hasta le pegarían. Y le tiraron piedras. Y le pusieron una corona de espinas. Y le dieron a beber hiel y vinagre.
Pero eso él lo sabía mucho antes de que le sucediera. Y sin embargo no hizo nada por salvarse. Acepta el destino con resignación. Vamos, ahora. Cristo, antes de marchar hacia la muerte, se reunió con sus discípulos, con los santos. Partió el pan y les dio el vino. Fue entonces cuando dijo: coman que este es mi cuerpo, beban que este es mi sangre. ¿Y se lo comieron? Sí, claro que se lo comieron. ¡Ay, Dios mío! ¿A lo Cristo se lo comieron? No, no, hombre. Al pan y al vino. ¡Ah, mi amo! Yo creía que los santos esos eran como los negros carabalí, que sí come gente cocinado. Los negros carabalí come gente. Mi amo. Mi amo. ¿Eh? Mira, ese es un negro carabalí. Un negro carabalí. Oye, bueno, yo creo que entiendan bien, ¿no? Que los santos, los amigos de Cristo, no se lo comieron. Ay, mi madre, ahora sí, negro Ambrosio no entiende nada. ¿Los santos eso comen o no comen? Bueno, de comer, comen. Ah, ya usted ve, mi amo. Lo Cristo no dice mentira. No, Ambrosio. Veo que sigue sin entender. A ver, ven, siéntate aquí. Vete tú. Hay que tener paciencia. Tampoco los discípulos entendieron aquel día a nuestro Señor, al Maestro. Lo entendieron mucho después, solo cuando lo vieron padeciendo, cuando lo vieron en la cruz. Fue cuando lo comprendieron. Bueno, pero vamos. Beban y coman. Está bueno. Está bueno. Está con bastante. Está comiendo mucho. ¿Sabes una cosa, Ambrosio? ¿Qué, mi amo? Tu amo se siente bien aquí, compartiendo con sus esclavos. ¿De dónde eres? De aquí, mi mitico del ingenio, mi amo. Soy único hijo de Ma Encarnación. ¿Y tu padre quién es? Ma Encarnación dice que no se acuerda, mi amo. ¿Y te gusta el ingenio? Los ingenios sí me gusta. Los barracones no. ¿Y por qué no te gusta el barracón? Es bastante grande. Me gustaba más los bojíos grandes. Los barracones está todo cerrado. Y no queda ni un huequito donde se puede respirar. Don Manuel tranca la puerta a lo temprano y todo se calla. Y no se oye nada. El barracón no se oye ni los grillos, ni los gallos, ni los perros ladrar a todo lo que se mueve. Bueno, pero al menos pueden dormir porque cuando tu amo viene aquí al ingenio, ni los gallos, ni los perros, ni los grillos, ni los cantos de ustedes lo dejan dormir en paz. Es mejor los bojíos grandes, mi amo. Si puede respirar mejor. Se puede respirar mejor. Bueno, pero no todos al barracón. También hay otras cosas en el ingenio. A ver, ¿qué es lo que más te gusta a ti? La libertad. La libertad. Sí, mi amo. Los días de fiesta, en la comida, en los gallos. Y en el endocó. ¿Qué cosa es eso? El gallo arriba de la gallina, mi amo. Mi amo, lo negro tiene la maldición de Dios. Lo negro nació para los sufrimientos. No hagan caso cuando te vea los negros reír cantar.
Cuando usted vea a los negros cantar, usted pregunta, ¿quién está llorando? Si los negros están cantando, brilla un batallora, zambia, pongo te cutare, brilla un batallora. Si los negros están cantando, brilla un batallora, brilla un batallora. Si los negros están cantando, brilla un batallora, me amo como baila, brilla un batallora. En la nación, cuando los negros pasan hambre, no pasan hambre unos días solo, pasa muchos días hambre y pasa hambre toda la familia. Una vez, unos padres buenos, no tenía ninguna cosa para traer a la familia de para la comida. Y entonces llama a los hijos más bonitos, que son los hijos que los padres más quieren, y le dice, hijo, mañana temprano tú y yo vamos a buscar la comida para traer para la casa. Y a lo mañana tempranito. Yo soy Lucero Madrugada. Tú siempre me acompañas, yo nunca sabía nada. Pero los padres no podían mirarle la cara a los hijos porque le daba deseo de llorar. Camina, que camina. Y llora, que te llora. Pero cuando está llegando, ¿cómo se llama la cosa esa? Donde está la arena y los aguas juntos. ¿Y los playas, ¿no? Eso mismo, criollo, cara. Cuando está llegando a la playa, los hijos le pregunta a los padres, padre, ¿por qué usted está llora que te llora por todos los caminos? Y los padres le dicen, ay, hijo, tu padre está llorando porque tiene que vender a los hijos para comprar la comida de los casos. Y los hijos lo miran. Y camina, que camina, y llora que te llora. Cuando llega a la playa, donde los negros y los blancos hacen los negocios, los hijos se apuran y abre la boca primero con los padres. Y vende a su mimetico padre con los dineros. ¡Compra la comida! Pero, cuento, no se acaba. Cuando la familia ve llegar los hijos y no ve llegar los padres, familia dice, ¡hijo! ¿Dónde está padre tuyo? Los hijos dicen, ¿solo comía? ¡Ay, criminal! ¡Pero tú metes a tu padre! Y agarra a los hijos y los lleva a la autoridad. Y le hacen unos juicios y lo castigan. ¿Y tú sabes cuál fue el castigo? ¿Cuál? Se lo vendieron a los blancos. ¡Ay, y con los dineros! ¡Familia! ¡Comió dos veces! ¡Dos veces! Siempre me acompaña, yo nunca sabe que no son negros esclavos. ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! ¡No sabe! Ay, la gala, la gala, la gala, ay, la gala, ronda, ay, la gala, la gala, la gala, ay, la gala, ronda, viva el romero, viva el pastor, viva la gala de ronda. Lamo. ¿Eh? Negro, ¿eh? Viene a pedirle una su merced. ¿Una merced? Sí, Lamo. ¿Y cuánto cuesta? Poquita cosa, Lamo. Negro, ¿pa' cuál ya son viejos? Negro, ¿pa' cuál ahorita va a morir? Negro ya no puede trabajar como antes, ni puede hacer su tarea para poder pagar su rescate a los amos. Ah, ¿tú eres de los coartados? Sí, los amos. Negro paga dinero a los amos para comprar su libertad. ¿Y cuánto tiempo te falta para ser libre? Bueno, los amos, falta poquito. Bueno, ¿cuánto es ese poquito? Ay, yo está cuenta que cuenta, contando que cuenta. Está falta un añito.
eres libre, Pascual. Gracias, el amo. Gracias, Mercedes. Ahora sí, cosa está buena, ahora sí. 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 Ahora sí, cosa está buena. Pascual. ¿Qué, Lalo? Ven. Siéntate aquí. Déjate. ¿Y? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí, Lamo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Negro no sabe nada, Lamo. Vean ustedes, acaba de obtener su libertad y no sabe qué va a hacer con ella. Negro Pacuá está viejo, está cansado. ¿Y entonces qué? ¿Te quiere hacer el ingenio? ¿A dónde va a ir Negro Pacuá? ¿Y te gusta el ingenio? No, Lamo. ¿Y entonces? ¿Por qué te quedas? Negro no tenga dónde ir. Ay, ¿por qué no te vuelves a la África? ¿Por qué no regresas a tu tierra? Para eso quieres ser libre. Negro no tenga dónde ir. Entonces no estás contento. No eres feliz. A eso es lo que yo quería llegar. No puedes estar feliz ni contento aunque seas libre. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la verdadera felicidad no consiste en ser libre. La felicidad es otra cosa. Ahora me toca a mí contarles un cuento. Ustedes conocen a San Francisco, ¿verdad? Sí, mi amo. ¿Es un santo que está en la iglesia, sí? Máferefú, Morula. Pues bien. Hace ya mucho tiempo, San Francisco, acompañado por su discípulo Fray León, tuvo necesidad de hacer un largo recorrido en medio de un frío intenso, ya que era invierno. Pero no un invierno como el de aquí, sino un invierno de verdad, con escarcha, con nieve. Pues bien, cuando iban camina que te camina, como dicen ustedes, San Francisco se acercó a Fray León, que iba adelante, y le dijo: Oh, Fray León, si tú tuvieras el poder para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, hacer caminar a los tullidos y, lo que es más, hacer resucitar a un muerto de 4 días, toma nota y escribe que no consiste en eso la perfecta felicidad. Y siguieron caminando. Y más adelante, San Francisco lo volvió a llamar: Fray León, si tú conocieras todas las lenguas y todas las ciencias, y pudieras revelar no solo el futuro, sino el secreto de las conciencias y de las almas, toma nota y escribe que no consiste en eso la perfecta felicidad. Y siguieron caminando. Y más adelante, San Francisco lo volvió a llamar: Fray León, si tú conocieras la lengua de los ángeles y pudieras conocer el curso de las estrellas y las virtudes de todas las hierbas, y conocieras todos los tesoros de la tierra y el secreto de los pájaros y de los peces y de los animales y de los hombres y de los árboles y de las piedras y de las raíces más profundas y de las aguas. Fíjense bien que eso es. Eso es tenerlo todo. Eso es saberlo todo. Eso es más que la libertad misma.
Toma nota y escribe, le dijo, que no consiste en eso tampoco la perfecta felicidad. Y así siguieron caminando y hablando por espacio de 2 leguas, hasta que ya Fray León no aguantaba más y se paró y le dijo: por favor, padre, acabe usted de decir dónde está la perfecta felicidad. Y entonces San Francisco se detuvo en medio de aquel intenso frío y le responde: imagínate, Fray León, que al llegar al lugar donde nosotros vamos, tocamos la puerta del convento y viene el portero, incomodado porque le hemos despertado en medianoche, y nos pregunta quiénes somos. Le decimos: somos 2 hermanos vuestros. Y él nos responde: ustedes lo que son es un par de bribones que andan engañando al mundo y le roban la limosna a los pobres. ¡Fuera de aquí! Y no nos abre. Y nos deja parados en medio del hambre y del frío durante toda la noche. Si toda esta crueldad nosotros la sufrimos pacientemente, pensando en que es Dios quien le mueve la lengua a ese portero en contra nuestra, sabe, oh hermano León, que es en esto en lo que consiste la perfecta felicidad. Y es más, si nosotros insistimos de nuevo y vuelve el portero, pero esta vez armado con un palo nudoso, y nos entra a palos y nos revuelca por el suelo húmedo y nos llena de golpes y de fango, si toda esta crueldad nosotros la sufrimos pacientemente, con alegría, pensando en las penas que el propio Cristo pasó y las cuales también nosotros debemos sufrirlas por amor, sabe, oh hermano León, que es en esto en lo que consiste la perfecta felicidad. ¿Por qué? Y esto, óiganlo bien, porque esto es lo más importante del cuento. De todas las cosas buenas del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, la mejor es saber vencerse a uno mismo y soportar penas, injurias y oprobios por amor a Cristo, porque todas las demás cosas buenas no son nuestras, sino de Dios, y a Él se las debemos. Pero el dolor es lo único verdaderamente nuestro, y eso es lo único que nosotros podemos ofrecer a Dios con alegría. ¿Entendieron? ¿Entendieron la moraleja, verdad? Mi amo, deja ver si Negro Ambrosio entendió. Cuando Mayorá da golpe y boca abajo, los negros tienen que estarlo contentos. Sí, sí. Sí, eso es. Pero si entendieran eso, podrían ser verdaderamente felices. Y hasta más felices que los blancos. Miren, atiendan acá. El negro está mejor preparado por la naturaleza para resistir el dolor con resignación. ¿Cuándo han visto ustedes a un blanco cantando mientras corta caña? ¿Mm? El negro, en cambio,
siempre canta. Y eso es bueno, porque con el canto uno se olvida de lo que está haciendo, se alegra el espíritu. El blanco sufre más que el negro cuando corta caña. Ahora bien, Dios hizo las cosas de tal modo que el negro tiene como una disposición innata para el corte de caña. Puede decirse que el negro ha nacido en medio del cañaveral. Veamos, los negros cantan y cortan caña, pero a los negros les gusta más cantar que cortar la caña. Sí, por eso es que hay que obligarlo. Para eso está el mayoral. Él tiene la obligación de hacer trabajar a los haraganes. Y muchos de ustedes lo son. Y esos son los que reciben más golpes. ¿Por qué los negros tienen que aguantar los golpes que dan los mayorás sin protestar? ¿Por qué los mayorás no cogen golpes también? Porque así lo dispuso Dios. ¡Es el castigo de Dios! Dios es misericordioso, pero no tiene piedad con el que le desobedece. Pero Dios también recompensa a los que más sufren, a los que más se sacrifican, a los que más trabajan. Para todos aquellos que cumplen con lo que Dios manda, hay un paraíso en el cielo. Igual al que hubo una vez y que el hombre con su pecado lo destruyó. ¿Y saben una cosa? No había que trabajar. Uno tenía hambre y estiraba la mano y cogía lo que uno necesitaba. No aquí negro, si no había negro ni esclavo. Eso vino después, cuando el castigo de Dios. Porque hay uno que hizo mal las cosas. ¿Y quién está haciendo mal las cosas? El primer hombre. Se llamaba Adán. Pero su mujer tuvo la culpa. Eva fue la culpable. Siempre me lo pongo. Bueno, él también tuvo su culpa porque no hizo caso, ¿no? Mira, viene Dios y le dice que pueden comer de todo lo que hay en el paraíso, menos de unas manzanas así, hermosas, grandes, jugosas, como las que hay en España. Y Eva no hace caso. Ve aquel árbol de manzana, coge una y le da a probar a Adán. Dice, come. Come un pedacito. Adán se resiste y le dice, no. Dios ha dicho que de ese árbol no debemos comer. Pero Eva insiste. Le dice, no, come un pedacito, con un pedacito no te va a pasar nada. ¿Qué? ¿A quién no le gustan las manzanas? ¿Eh? Adán no pudo resistir la tentación y comió. ¿Eh? Y así pecaron los dos, dejándose tentar por Satanás, que estaba disfrazado de serpiente, enroscado en un árbol de manzana. Entonces Dios se puso furioso y mandó una tormenta con rayos y centellas y se acabó todo el paraíso. ¡Ya! ¡A trabajar! ¡Se acabó la fiesta! Si quieren comer, tienen que trabajar y sudar sangre. ¡Hombre! Eso era en el paraíso, hombre. Nero se queda con los paraísos. Es más bonito. Ahí no hay amo, ¿verdad? No hay amo ni tampoco hay esclavos. ¿Y Jairo Mayorá? No, tampoco hay Mayorá. Entonces los paraísos son buenos. ¿Y por qué no hay Mayorá en el paraíso? Padre cura dice que Mayorá es como Jesucristo. Buen cabrón es el mayoral. Así que, Jesucristo. Yo no sé lo que les habrá dicho el capellán. Pero don Manuel el mayoral jamás podrá parecerse a Jesucristo. Don Manuel es un gran pecador.
No solo les pega a ustedes con ensañamiento, sino que hasta mí me descuido. Sinvergüenza. Sinvergüenza. El mayoral en el paraíso. En el paraíso solo cabemos nosotros. Todos. El Señor y sus discípulos. Judas. 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 No, de aquí no está Judas. Dios no quiso que Judas se sentara en esta mesa. El de estar por allá, afuera, lleno de remordimiento, asándose el hígado en su propia grasa. Porque él jamás comprendería esta concordia entre el amo y sus esclavos. El muro del odio se viene abajo con solo comprender el papel que nos toca desempeñar en esta vida. El personaje que Dios nos designa y llevarlo hasta el fin de nuestro día con orgullo. Con alegría. Señor Conde. ¿Eh? Me parece que es hora de ir a dormir. ¿Y quién eres tú para darme órdenes a mí? ¿O se te olvida el papel que tienes que desempeñar? Pero, señor Conde. ¡Tú amo! ¿Me entiendes? ¡Tú amo! Fuera de... Sean felices. Nadie nos interrumpa nuestra felicidad. Eso y no otra cosa que es el paraíso. Cuando Lofi hizo la mundo, la hizo completa. Hizo día, hizo noche. Hizo las cosas lindas y las cosas feas también hizo. Lofi hizo las cosas buenas y las cosas malas. Hizo lo verdad y también hizo lo mentira. Lo verdad le salió bonito, bonito, bonito. Lo mentira no le salió bueno. Era feo y flaco, como si tenga enfermedad. Olofi le da lástima y le da un machete afilado para que se defienda. Pásala tiempo y toitico la gente quiere nada más que andar con lo verdad. Nadie quería andar con lo mentira. Pero un día, verdad y mentira encontrasen en los caminos y como son enemigos se pelea. Lo verdad es más fuerte que lo mentira. Pero lo mentira tenga machete afilado con los filetas. Y cuando lo verdad se descuida, lo mentira sacota los cabezas de lo verdad. Y ya lo verdad no tiene ojo, ni tiene cabeza. Y busca con la mano su cabeza y busca hasta que tropeza con la cabeza de lo mentira y arranca la cabeza de lo mentira
y la pone donde iba la misma suyo. Y desde entonces anda por todo el mundo engañando a toda la gente, cuerpos de lo verdad con la cabeza de lo mentira. ¿Qué tú estás dando a entender con el cuento ese? ¿Por qué tú estás habla ahora y no cuando lo conde está despierto? Sebastián, Negro Ambrosio no tiene miedo a nada. Yo no soy Antonio. Lo amo no dice mentira. Todo lo que habla lo amo son verdad. ¿Con qué cabeza? Amo habla con la cabeza suya. Ambrosio, tú vas a ver cuáles son la verdad mañana tempranito. Para los negros unos días son fiesta y otros días son velorio. Todos los negros ven malo donde hay bueno. Sí, porque Cazuela está acostumbrada a que Candela le queme los culos. Sí, pero tú no puedes decir que el amo es malo. No hay ningún amo, ninguno que hace lo que el señor conde. ¿Dónde hay los amos que hace la compartición con los negros? Cuando los esclavos comió y bebió en la mimitica mesa que los amo. Eso no pasa nunca. Estos son la primera vez. ¿Para cuál? ¿Qué tú haces? Calla, calla. ¿Tú vas a dejar que los negros hablen cosas malas de los amos? ¿Para cuál tú estás mudo? Pregúntale a tu amo dónde le mató la lengua. ¿A cuál está libre por la merced del amo? ¿Qué libertad son esas, Antonio? El negro está trabaja toda la vida. Y después que son viejos y no sirve para nada, viene lo amo y te da la libertad. Esa libertad yo no quiero, Antonio. Negro está a creer todo lo que lo amo está a decir. Una cosa solo amo con los vinos y otra cosa solo amo sin los vinos. Bueno, Congo, tú estás poniendo los amos más malos de lo que son. Y amos son buenos cristianos y hace todo lo respeto a Jesucristo. El padre cura dice que mañana no se trabaja porque son los bienes santos. Ambrosio, mañana cuando toca campana, tú vas a ver qué días son. Bueno, Bangoche, si mañana toca la campana, son de la iglesia y no son del ingenio. Tú oye, mañana negro no corta caña porque echa sangre de Jesucristo. Mañana el diablo anda suelto. Así mismo son. Campana de los rosarios, mañana está tocando, mañana está llamando, mañana está sonando, mañana ahí viene santo. Amo no trabaja, negro no trabaja, esclavo descansando, ocupa viene santo, Cristo crucificado. ¡Ay, Dios! Cosa se dice cantando, Congo, y otra cosa se dice haciéndose. Tú hablas porquería. Campana no me levanta a mí mañana. Ni a mí. Sebastián, tú calla la boca. Tú no puedes hablar cosas así, Sebastián. Ya son tres veces que los ranchadores te cogen con los perros. Siempre te cogen, Sebastián. Los montes no son los paraísos. En los montes negros pasa mucha hambre. Y los majá, Sebastián, y los perros jíbaros. Esta vez, si tú te escapas, lo amo no te va a perdonar la vida. Esta vez sí, Sebastián tenga con qué defenderse. Estos son poderes míos. Con esto, Sebastián se hace palo en los montes, se hace pecado en los ríos, se hace piedra, se hace en Sunsundamba. ¡Vuela! Y a mí nadie me puede agarrar. A mí nadie me puede matar.
El mundo... El mundo... Aquí estoy, mi amo. Sácame. Sácame de aquí. ¿Y los negros? ¿Qué hago con ellos? ¿Los despierto? No, déjalo. Ojalá no se despierten nunca. ¿Qué dice? Sí se trabaja. Don Manuel. Mi amo dijo anoche. No. Mi amo no dijo nada anoche. Mi amo, yo te voy a dar a ti, mi amo. ¿Quién carajo te crees tú que eres? Voy a tener que entrar a Parragón. ¿Qué pasa con esa campana? ¿Quién mandó a parar? Manuel, por favor, ¿qué hace usted? No entiendo, padre. ¿Qué hace usted aquí? Hoy es Viernes Santo. El señor Conde dijo de modo terminante antes de partir que hoy no habría trabajo. Yo no sé lo que usted habló con el señor Conde, pero a mí también me dijo de manera terminante que no se podía perder un solo día, que la molienda está atrasada. A ver, dale a la campana ahí, que se levante el último negro. Manuel, respete por lo menos que estamos en Semana Santa. ¿Qué tiene que ver los negros con eso, padre? Por favor, no me moleste más. Un momento. Se hace usted responsable de lo que pueda pasar aquí. ¿Y usted, padre? ¿Hasta qué punto no es responsable de lo que aquí pueda pasar?
Creo que con usted no valen razones. No tengo nada más que decir. A ver, ¿quiénes son los remolones? Señor Conde, mi amo, anoche me ha dado una su merced. ¿Cuál? La libertad. Todos esos negros son testigos. Sí, señor. Parece que el amo se le fue la mano en el vino y prometió cosas sin contar conmigo, ¿eh? Dale, anda. El amo no dice mentira. El amo no dice mentira. ¿Quién ha dicho que el amo es un mentiroso? ¿Eh? Y eso es para que me entienda bien. Parece que el amo también se equivoca de cabeza. ¿Qué cosa tú estás diciendo, negro? Fíjate bien, don Manuel, que yo soy Bangoché. A ver si esto te baja lo sumo. Baja la mano, don Manuel, baja la mano. ¡Bájalo! Conde, perdone que lo moleste, pero es... ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Va a ocurrir seguramente si usted no vuelve enseguida al ingenio. ¿Cómo? ¿Qué pasa? El mayoral, señor Conde, que está queriendo hacer que los esclavos trabajen sin respetar que hoy es Viernes Santo. Es demasiado, señor. Toda su ira y resentimiento por la paz cristiana que usted dejó en el ingenio con su visita lo está volcando contra esos infelices. Por eso he creído... Mire, padre, yo estoy cansado. Vengo de allá donde creo haber cumplido con creces mis obligaciones. Sí, sí, precisamente por eso. Por eso, padre, yo creo que nosotros no debemos meternos en los asuntos del mayoral. Él hace su trabajo. Él sabrá lo que hace. Pero, señor Conde... Hoy es Viernes Santo, no es propio que trabajen. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, padre. Pero usted ya conoce al mayoral. Es un hombre dado a la violencia y a cometer pecados como este, necesarios. Tampoco será este su último pecado. Entonces, señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya recibirá su castigo de mano más alta que la mía. Estoy cansado, padre. Sí, perdón, señor Conde, que creí mi deber. Yo reconozco su celo, pero esas cosas mejor no me las diga. El ingenio es una cosa con su mayoral que tiene la obligación de hacerlo funcionar y nuestros asuntos son otros. Hay algo más, señor Conde. Los esclavos no quieren trabajar. Bueno, ya le dije, esos son asuntos del mayoral. Pero ellos saben que hoy es Viernes Santo y después de lo de ayer... Ayer aprendieron lo que es la humildad y resignación. Pero ayer también aprendieron que pueden sentarse a la mesa de su señor. ¿Qué está usted diciendo, padre? Precisamente esos que se sentaron a la mesa ayer... ¿Vieron que tienen un amo que sabe comprenderlos y brindarles consuelo? Me temo que puedan haber visto algo más. Sí, no lo entiendo, padre. ¿Qué quiere decir con algo más? Más de lo que conviene a sus intereses de usted. Quiero decir que pueden ser esos mismos los que ahora se nieguen a trabajar. ¡Una desgracia! ¡Una desgracia, señor Conde! ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor Conde, corrí todo lo que pude. Los negros del ingenio se han sublevado. ¿Sublevado?
condenado. Quieren a don Manuel de Rey. Quiere que usted vaya allá a imponer justicia. Así que quieren justicia. Vamos a darle justicia. Busca inmediatamente a Martín Sánchez y que prepare una partida armada. Hay que darse prisa, padre. No será demasiado tarde. ¿Ha visto usted a lo que hemos llegado por los excesos de ese salvaje? ¡Basta de quejas, padre! Ahora lo importante es aplastar a los sublevados y salvar a don Manuel, ¿me entiende? Sebastián, hay que mandar a alguien para hablar con los amos. Mira, mira, Bangoche, el amo oye todo lo que le dice Negro Antonio. Tú vas a ver lo que es cosa buena. Deja que el amo se entere todo lo que dijo el mayoral. El amo dice, hoy no se trabaja. Y no se trabaja. Yo mismo voy a hablar con el amo. Yo voy contigo. No, no, tú deja eso a mí. Tú. Yo no deja solo a él. Ese negro no me gusta mucho. Miguel Viento también va. Amo tiene que saber todo cosa que pasa en Ligenio. Y a la mujer, llévensela. Y díganle a los amos que si no viene para hacer justicia, le vamos a cortar la cabeza a don Manuel. Y vamos a quemar todo el Ligenio. Sebastián, no, eso después. Primero vamos a hablar con los amos. Bangoche, tú te cuidas todo esto aquí. Y tú, vamos, carajo. Manuel. Ve, mujer, ve y dile al señor conde lo que me quieren hacer estos salvajes. Caballo. Vamos, vamos para el ingenio. Vamos para el ingenio. ¡Ay, Dios mío, Ambrosio! Ahora sí que el amo no te va a perdonar. ¡Espera ahí, coño! ¡Espérate ahí! ¡El otro se fue por ahí! ¡A cogerlo! ¡Dale! Hay que continuar. Llévenla al ingenio.
¡Sáquenla! ¡Vámonos! Darle candela a todo esto. ¡Candela! ¡Candela! ¡Fuego! ¡Fuego! Aguanta. Estas son cosas mías. Thank you.
Gaspar. Don Gaspar. Me dijeron que usted había visto cómo empezó todo. ¿Yo? Yo solamente me moví de aquí en el último momento. El señor Conde necesita un informe detallado del monto de las pérdidas de la casa de Tacho. Ah, bien. Yo iré entonces más tarde y se lo haré. Milagro. ¿Cómo no le dieron candela aquí? Ni en la iglesia tampoco. ¿Y usted? ¿Cómo fue que no le pasó nada? Me escondí. Miedo. No creo que tenga otro nombre. Hasta luego, don Gaspar. ¿Qué hace aquí? Está muerto, señor. ¡Sáquelo de aquí inmediatamente! No, esto es una iglesia y en la muerte todos somos... Siga. Siga, siga, padre. ¿No iba a decir iguales? Iguales. Han pasado toda su vida devorándose los unos a los otros. Y ahora han encontrado que nuestra carne es más rica que la de ellos y quieren devorarnos. Pero aquí no sucederá lo mismo que en Santo Domingo. ¡Esto no es Santo Domingo! ¡Martín Sánchez! Ya tenemos a uno de los 12 que se sentaron a la mesa del señor. ¿Aquel? Ahí tiene usted a otro. No tenga usted piedad. No necesito sus cuerpos, los quiero muertos para escarmiento. Solo necesito sus cabezas. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Ustedes! ¡Por aquí! ¡Nosotros! ¡Por acá! ¡Vamos! Thank you.
¿Negro no fue uno de los que se sentó las otras noches a la mesa con el señor Conde? Sí, señor. Los amos son buenos, buenos, buenos. Los amos abrazó a Negro Ambrosio. No hay amo más bueno que el señor Conde. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te hacías por ahí metido por ahí por el monte? Cuando el ingenio se alborotó, Negro Ambrosio viene para los montes a esperar que pase todo. Yo no hice nada contra los amos. ¿Tú sabes lo que es esto? Sí, el copetón de su merced. Está lindo, ¿verdad? Sí, sí, lindo, 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 lindo. Sí, vaya. Polo, ten cuidado que está cagado. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es pedirle perdón a los amos. ¡Coge la coño! ¿Qué son eso? ¿Qué va a hacer? Pausarla. Dame, que te voy a enseñar cómo se maneja eso. Esta mano la tiene que poner aquí. Entonces esto, le da pata. Y con este dedo, la aprieta aquí, pero suavecito. Así. Thank you.
creyendo obedecer los mandamientos de Dios. Los vi y me apiadé de ellos. Me humillé y los senté a la mesa del Señor. Pero nunca se saciaban, porque siempre querían más. Y entonces Dios, golpeándome con todas sus fuerzas, me hizo comprender que yo había enredado mi corazón en oscura maleza. No tendré paz hasta no ver mi casa de nuevo levantada y el templo limpio de aquellos que mercaron con mi corazón y todo el ingenio alzándose de las cenizas a la abundancia. Por eso, y para que Dios me asista en esta obra, levantaré a la memoria de don Manuel en este mismo sitio una nueva iglesia. Sus imágenes llevarán esculpida toda la tristeza de estos días, pero también toda la alegría de nuestro triunfo cristiano sobre la bestialidad y el salvajismo. Así sea. Yeah.